Tao Te Ching es el libro capital del pensamiento y la filosofía taoísta, atribuido a Lao Tse o Viejo Maestro. Con apenas 81 páginas, en el Tao Te Ching se concentran pensamientos que han permeado en otras religiones y filosofías, con enseñanzas y reflexiones que abarcan desde la esfera íntima hasta la política. También han servido de inspiración a calígrafos, pintores, jardineros, por su particular visión de la naturaleza y del mundo. En definitiva, sobre esta obra ya milenaria se ha construido un pensamiento que inmediatamente identificamos con China, aunque el taoísmo se haya extendido más allá de sus fronteras y que sobre todo ha convivido con otras escuelas de tanta trascendencia en el pensamiento chino como las de los maestros Confucio, Mencio y Zhuangzi. El interés y la fascinación por el pensamiento de China han tenido como resultado la aparición de minuciosas y esmeradas ediciones de algunas de sus grandes creaciones literarias. Este es el caso de la presente versión del Tao Te Ching, traducida directamente del chino y que constituye un esfuerzo más en la empresa multisecular de aproximar posturas entre Oriente y Occidente. Esta excelente edición de los libros del Tao no es una simple traducción revisada y mejorada de la gran obra del taoísmo filosófico, sino que estamos ante una nueva y original versión. Incluye la traducción de las tres versiones principales de la obra, el Lao Tzu de Qudian, los libros de Magandui y las versiones tardías, las más conocidas y divulgadas hasta la fecha. De todo ello vamos a hablar hoy con Iñaki Preciado y Doeta, que es precisamente el autor de esta magnífica edición de los libros del Tao. Iñaki Preciado es doctor en filosofía, sinólogo y tibetólogo de reconocido prestigio internacional y autor de diversos libros, entre los que figuran En el País de las Nieves, Vida de Milarepa, Las canciones líricas del sexto Dalai Lama, Esvástica, religión y magia en el Tíbet y las ediciones del Chuansei y del Lietxi. Actualmente reside en el Tíbet y pasa temporadas retirado en un monasterio bompo. En 1973, al excavar la tumba Han número 3 de Magandui, se halló un grupo de antiguos libros de seda y entre ellos dos copias del Lao Tsi. La primera copia fechada entre los años 206 y 195 a.C. y la segunda entre los años 194 y 180 a.C. Eh, estos dos textos encontrados, estas dos, dos versiones de la del de Tao Te Ching descubiertos en la tumba de Mao antui eh, podemos mm, subrayar una circunstancia que les hace particularmente interesantes y es que a diferencia de las versiones posteriores, eh, los dos textos, uno y otro, que fueron obra de diferentes copistas y fueron escritos en diferentes manuscritos en diferentes años. Eh, vamos, diferencia de años no fue muy grande, pero en fin, pudo, pudo haber una diferencia entre 15 o 20 años de la primera, del texto A o el texto B. En cualquier caso, los dos textos tienen la peculiaridad de que a diferencia de las versiones posteriores, los capítulos que se conocen con el nombre de, del libro de, del Tao y, y los que con, se conocen con el nombre del libro del T, de la Virtud, están en sentido. están ordenados en sentido inverso a como aparecen en las versiones posteriores. De forma que los 44 capítulos del libro del T, de la Virtud, aparecen en primer lugar y detrás aparecen los 37 capítulos del libro del Tao. Por consiguiente, en realidad, el, el nombre del libro, el título del libro, pues debería ser en este caso, más que Tao Te Chin, Te Tao Chin están en sentido, en orden inverso, en el contrario. Luego sí hay algunas variantes, algunas variantes, pero en general mmm, se puede decir que tampoco el sentido general de la obra no ofrece grandes importantes o fundamentales diferencias con los textos posteriores. En 1993 se descubrió una eh, tumba en la aldea de Kutian, en el centro de China, y en su interior se halló una abundante cantidad de textos escritos sobre tablillas de bambú, y entre ellos una copia, la más antigua de las eh, conocidas hasta ese momento, del Tao Tequín, y compuesta de 71 tablillas agrupadas en tres haces. En este caso, en la copia de, de la tumba de Kutian, que está situada en... En la cuenca media del río Yangtzechiang, del, del gran río del centro de China. Eh, como digo, la diferencia que hay con respecto a, la, a las copias, eh, a los textos que hemos hablado antes de, de Mao Bantui, es que en vez de estar escritos sobre seda, están escritos sobre tablillas de bambú. Volviendo a, la, a los textos de Kuotian, eh, lo que hay que subrayar también es la época en que se escriben, el momento en que se escriben, a finales del siglo IV antes de nuestra era, es decir, aproximadamente unos casi 150 años antes que los textos de Mawantui. Por consiguiente, eh, son textos primitivos, anteriores, pero hay un problema. El problema, ¿cuál es el problema? Pues que en estas tablillas de Cotien, no se recogen más que 31 de los 81 capítulos de que consta la versión conocida del Tao Te Ching, tanto las versiones posteriores como la propia, las propias dos versiones de Mao Entonces ahí surge la incógnita. Se perdieron los restantes capítulos, fueron robados al saquear la tumba, porque la tumba fue saqueada, consta que fue saqueada unos años antes, o bien es el texto original, primitivo, nuclear, del Tao Te Ching, al que posteriormente se añadieron otras, otros capítulos hasta llegar a la redacción que aparece en Maguantui. Esto tiene una... Eh, yo me inclino por esta, esta explicación, esta interpretación, porque hay que tener en cuenta que a final del siglo IV, Cotien, la zona donde se descubre en los textos de, de la OCE, los más antiguos, pertenecía... No al Imperio Chino era un Estado poderoso, grande, importante del sur de China el Estado de Chu, y este Estado en guerra con Ch'in el que luego eh, unificó el Imperio esa, eh, era famoso por la presencia o la tradición mágica entre sus entre los llamados fans los fans que eran una especie como de samanes. Entonces, el componente eh, samánico de, que está presente en la OZI en ciertos en momentos de la, de la, de la obra eh, puede haber quedado reflejado en estas copias, y luego, posteriormente, cuando llegó la unificación del imperio, cuando Qin Shi Juan unificó el imperio, eh, y es cuando pocos años después mmm, se escriben, se redactan los textos de Mao Antui, esa unificación pudo también traer consigo una especie de unificación de escuelas, con lo cual entonces el primitivo taoísmo se vería ampliado, digamos o desarrollado con las aportaciones de otras escuelas, como la de Juan Lao, por ejemplo, que se reflejan en unos capítulos que se añadieron hasta dar lugar al texto de Maoguwanti. Esa es una posibilidad. Estos descubrimientos abundan en arrojar luz sobre un texto sobre el que hay y ha habido distintas interpretaciones. A pesar de su antigüedad, o quizá por ello, incluso la traducción de su nombre sigue siendo materia de debate. El libro del Tao es una de las obras más profundas de la filosofía. Pero la simpleza de construirse sobre 81 páginas es también la cara de su complejidad. En definitiva, en el Tao se integran y se definen los contrarios. A diferencia del resto de las escuelas de pensamiento de China, eh, los eh, taoístas, o la escuela taoísta mejor dicho, no presenta un corpus doctrinal que pudiéramos considerar más o menos homogéneo, sino que se fragmenta en una gran cantidad de corrientes, de tendencias. Eso sí, los taoístas, sin embargo, coinciden en un punto, en un punto yo diría crucial. Toda la reflexión filosófica se mueve en torno a la idea del Tao. ¿Qué es realmente el Tao? Si vamos a la etimología, empezamos por la etimología del, del término Tao, el del ideograma Tao, tal como se escribe, se escribía en aquella época y se, escribe, se sigue escribiendo ahora en, la, en, los, en los ideogramas chinos. El ideograma Tao está formado de dos partes. Una parte significa caminar, la otra significa cabeza. Entonces hay quien interpreta, aunque es una interpretación yo creo un poco forzada, eh, que en sus orígenes el ideograma Tao significaba cabeza de la marcha, estar en cabeza de la marcha, dirigir la marcha o abrir camino, en cualquier caso. Pero bueno, esto es una interpretación etimológica bastante discutible y bastante forzada. En cualquier caso, lo que está claro es que ya desde muy época, muy temprana y aún hoy en día, el término el o término, el carácter o ideograma Tao significa camino. De camino pasa también, sentido derivado, a significar método o también doctrina. Serían los tres, aunque tiene otros significados, los más importantes. De hecho, en los primeros tiempos aparece mencionada la expresión Tien Tao, que es Tien es cielo, los caminos del cielo. Entonces estamos en, una, digamos, en un ámbito astronómico, serían las órbitas que recorren, el Tao se referiría a los caminos que recorren los astros, eh, los cuerpos celestes en su, en su traslación por, la, por el espacio. ¿no? Eh, luego ya en un sentido posterior, eh, los confucianos interpretan Tao camino, pero lo interpretan como el camino que debemos seguir como las normas de conducta, eh, principios morales que debemos observar en nuestro comportamiento. ¿no? Es decir, el Tao lo interpretan desde una perspectiva puramente moral. Los taoístas, en cambio, van más lejos, elevan al Tao a una categoría, a un nivel, a una dimensión metafísica, ontológica. De modo que para los taoístas, para todas las escuelas taoístas, el Tao es una especie de entidad primordial, eterna, anterior a todas las cosas, de las que todas las cosas proceden, algo así se podría, mutatis mutandis, equiparar con la idea hegeliana. El Tao Te Ching es quizá uno de los tratados más profundos de la filosofía universal. En él hallamos, en él hallamos un escenario bastante eh, alejado de, las, eh, de nuestros parámetros mentales occidentales. Por ejemplo, entregarse al estudio es crecer día a día, practicar el Tao es menguar día a día, sin salir de tu propia casa, puedes conocer el mundo. Sin mirar por la ventana, puedes ver el Tao del cielo. Los diez mil seres del mundo nacen del ser. El ser nace del no ser. Conocer a los demás, inteligencia. Conocerse a sí mismo, clarividencia. Vencer a los demás, fortaleza. Vencerse a sí mismo, poderío. Saber contentarse, riqueza. ¿Cuál es el ideal del sabio taoísta según tu criterio? El ideal del sabio taoísta en principio es la unión con el Tao, o si quieres, si quieres la vuelta al Tao. Porque en el fondo, si observamos el, la doctrina taoísta del Tao, pues habría que decir realmente que es una especie de panteísmo. Es decir, el sabio nosotros somos parte del Tao, no somos distintos del Tao. De modo que en cierto modo, también podríamos decir que en los tao, entre los taoístas, hay una especie de despertar, una especie de iluminación a semejanza de los budistas, porque si realmente eh, lo que se trata es de llegar a esa unión con el Tao, es sencillamente llegar al despertar a darte cuenta, a percatarte de que tú no eres distinto del Tao. Entre, entre eh, uno mismo y el Tao no hay diferencia, pero ese, ese percatarse, este convencimiento, este conocimiento profundo, interiorizado, es, en definitiva, lo que supondría el despertar, o la iluminación, de los, de los budistas. En, en este sentido, el, claro, esta es, el, digamos, la meta del sabio taoísta. Ahora bien, ¿cómo se alcanza esa unión, no digo mística, porque la palabra mística tiene sus connotaciones eh, laterales cristianas, que aquí, más bien, tendríamos que mm, reducirlo al ámbito de puramente eh, taoísta? Entonces, diríamos que el camino que proponen los, eh, los maestros taoístas, para que el sabio taoista llegue a la unión con el Tao, sería la práctica del wu-wei, que es la no-acción. ¿Qué es el wu-wei? ¿Qué es la no-acción? No es una inacción, realmente, no es el no actuar, no hacer nada, quedarse la pasividad absoluta y total, sino que es, digamos, una eh, podríamos entenderlo como una eh, espontaneidad radical, eh, como una no intencionalidad, es decir, hacer las cosas de forma natural, espontánea, sin buscar nada, porque realmente el, los libros taoístas insisten una y otra vez en que el sabio taoísta no tiene metas, no hay que tener metas, no hay que buscar nada. El que busca no encuentra, el que se aferra a algo lo pierde. Esa falta, ese erradicar los deseos, mm, borrar los deseos de, nuestra, de nuestro ser, ese es, en cierto modo, el camino para alcanzar la unión con el Tao. Y aquí también tenemos unas ciertas similitudes con el budismo, que en el fondo también el mensaje del Buda Sakyamuni es erradicar los deseos, sobre todo el deseo de la existencia, el apego a la existencia, que es lo que nos mantiene en el ciclo de las reencarnaciones. En ese sentido, un poco podríamos decir que el, el ideal del sebe taoísta coincide, en cierto modo, con el del sabio budista también. El Tao, que había estado presente ancestralmente en la mente del chino, es con el taoísmo convertido en principio supremo de toda realidad. Bien para el buen gobierno, bien para la propia vida personal, de la lectura profunda del Tao Te Tekin se extrae que el Tao es un principio que no puede ser expresado, que carece de nombre. Para Lao Tse, es el no ser, el vacío del que surge lo que es y en el que están incluidos los contrarios, como en el yin-yang. Y por tanto, el material básico para la dialéctica. Aprenderlo es desaprenderlo,... a pesar de que esto se presente como una paradoja. La dialéctica del pensamiento taoísta se enuncia de forma mmm, admirable en el Lao Tzu. La dialéctica mmm, es parte fundamental y esencial del pensamiento taoísta. Está presente no solo en el Tao Te Ching, sino en todos los. Los textos taoístas de los grandes maestros, ya en, si nos fijamos en la des, las lo digamos definiciones o explicaciones que se nos da acerca de lo que es el Tao, ya vemos que esta dialéctica está presente ahí. Porque, es decir, el Tao es el ser, el Tao es el no ser, el Tao es la totalidad, el Tao es vacuidad. Realmente vacuidad y totalidad son algo que escapa a nuestros nuestras facultades discriminantes, los sentidos, la razón discursiva, por una parte, por otra parte, cuando decimos el Tao es el ser, el Tao es el no ser, es algo también que, es, que sitúa al Tao, más allá de esas categorías mentales del ser y del no ser. ¿no? Eso un poco para, para subrayar la, la importancia que tiene la dialéctica desde el principio. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que el, el Tao en este caso sería una especie de infinito, al estilo de Nicolás de Cusa. En el infinito, los contrarios se identifican. Este pensamiento está muy claro también en el, en el taoísmo. Igual que antes hemos visto Hegel, pues el cusano, Nicolás de Cusa, también tiene muchas, muchas similitudes con el pensamiento taoísta. En el, eh, como he dicho antes, los contrarios se identifican. Y eso, todo el libro. Si se lee el libro, el Tao Te Ching, continuamente está reiterándose, repitiéndose con múltiples ejemplos plásticos de ejemplos de, de todo tipo, de en todos los ámbitos de la vida, de cómo los contrarios se identifican. Todo el libro está plagado de, de esa existencia reiterativa, repetitiva de la unidad de los contrarios. En definitiva, llegamos al, al punto, como he dicho antes, de que si planteamos desde este punto de vista que nuestras facultades de conocimiento y nuestro lenguaje, que es la expresión del conocimiento de las ideas, eh, el, se basa y se fundamenta en las categorías lógicas del ser, la afirmación, el no ser la negación, pues llegamos a la conclusión, como dice muy bien el libro del Tao, que el que sabe no habla y el que habla no sabe. Y que lo que tenemos que hacer sencillamente quedarnos callados. Hemos terminado el programa que hoy hemos dedicado a los libros del Tao. Te agradezco mucho tu esfuerzo, el esfuerzo que has tenido que hacer para eh, estar hoy aquí. Sé que estás eh, tremendamente ocupado y que regresas a Tíbet y a China. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti. Para mí ha sido un honor estar, asistir a esta, a esta conversación que hemos tenido. En el Tao Te Ching leemos... El que actúa fracasa, el que aferra algo lo pierde. Por eso el sabio no actúa y de ese modo no fracasa. Nada aferra y de ese modo nada pierde.